15 personas, 12 internos y 3 guardianes del IMPEC resultaron heridos esta mañana tras disturbios en la cárcel El Pedregal de San Cristóbal. Según las primeras versiones, los hechos ocurrieron cuando los internos trataron de oponerse a una requisa. La magnitud de los disturbios en el interior de la cárcel obligó a la intervención de la policía y del ejército. En un procedimiento que hacen los guardianes al patio B, llamado Brasil, hacen un procedimiento, la gente se opone al procedimiento que están haciendo los guardianes del IMPEC. Allí los retienen los 3 guardianes. El balance preliminar habla de 15 personas heridas durante los enfrentamientos. Son 3 guardianes heridos y 12 internos que están siendo atendidos en sanidad y uno que fue remitido al hospital por las heridas más graves. Sí, ahí salieron es que con un herido, que lo vimos cuando bajaban en carro ahí pitando. Dijeron que le habían sacado un ojo a un guardián de... A esta hora las autoridades mantienen el control en el patio B, donde ocurrieron los disturbios.